La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El profeta Daniel, en capítulo 9, al terminar el capítulo, desde versículo 24 hasta 27, en ese tiempo, él habla de 7 semanas de años, o sea, 49 años. Y después habla de 62 más semanas. Y dice, y después de las 62 semanas, otra vez son semanas de años, y ahora tenemos un total de 483 años. Y sigue la profecía, y después de las 62 años, semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Un ángel está revelando estas cosas al profeta, y es una profecía que empieza cuando el orden fue dado a Nehemías reedificar los muros de Jerusalén. También tenía que reedificar toda la ciudad, incluso el templo. Entonces, esto será en 49 años. Pasará 434 años más, un total de 483 años, y se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, sea, será matado. Y dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esta ya es historia. Todo lo que hemos leído en este versículo es historia. Vino Roma en el año 70 después de Cristo y atacó
a Israel, invadió a Jerusalén y los judíos se huyeron y jamás volvieron a su tierra. Y entonces llegó el fin, o se paró, mejor dicho, el reloj de los judíos. Ya había una pausa en lo que tenía que pasar con ellos todavía. Les faltaba 7 años más para poder cumplir la historia que fue revelado a Daniel. Así que este reloj dejó de funcionar y entró un tiempo llamado el tiempo de los gentiles. Hay una pausa y el tiempo de los gentiles empieza y sigue. Empezó con la muerte de Jesús y sigue hasta la fecha. Repito, el reloj de los judíos dejó de marcar y empezó a marcar el reloj de los gentiles. Pero el reloj de los judíos tiene que empezar de marchar y a marcar otra vez. Y Daniel, ya en el siguiente versículo, habla de este tiempo. Los últimos 7 años de los judíos que tiene que cumplirse. Esto sí sigue siendo profecía. No se ha cumplido. No es historia como el versículo anterior. Pero dice, versículo 27 de capítulo 9 del profeta Daniel, y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, en el versículo anterior habla del pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo es el pueblo romano. El príncipe fue Tito, que llegó a ser César en unos años después. Él es quien entró y destruyó a Jerusalén y el templo. Y no se ha levantado el templo desde entonces. Entonces dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Parece que está hablando del mismo príncipe. Lo que sí, el pueblo es una Roma renovada. Roma se volverá a levantar. Y allí habrá un príncipe que confirmará el pacto con Israel. Y a la mitad de la semana de años, sea 3.5 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el consolador, el desolador, perdón. Entonces, esto pasará en la mitad de los últimos 7 semanas. Y con esto vamos a empezar nuestro nuevo programa y vamos a ver un poco más de este príncipe, de este pueblo de que se habló Daniel y también de este desolador. Muy buenas tardes, amigos. Vamos a empezar otro programa hablando de las profecías. Este es el propósito de este programa,
hablar de las profecías sobre los últimos tiempos. Hemos tardado aquí en Daniel capítulo 9, porque aquí tenemos cosas sobre de qué tenemos que basar. Esta es una de las profecías mayores que nos deja explicar muchas cosas. Aún explicaba cosas a los judíos hacia 1900 y, bueno, vamos a decir más que 2000 años atrás. Hablaba a los que quisiera estudiar y saber de estas profecías, y sí había gente que lo estudiaba, y les informaba cuándo el Cristo iba a morir. Hemos hablado de esto la vez pasada, y tardé hablando de ello, casi era todo lo que hablé la vez pasada, porque es tan importante que lo entendamos, lo que pasó entre estos años, 483 años después que el orden fue dado para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Bien, nosotros también vamos a basarnos en la Biblia. Y de esta profecía que estamos viendo en Daniel, vamos a ver que hay algo profetizado que no ha ocurrido todavía. De esto vamos a hablar. Será un estudio bíblico. Y en este libro, en esta Biblia, vamos a basar todo lo que queremos decir. La Biblia es único y especialmente es reconocido como la palabra de Dios a los hombres. Y es una de las razones por qué es reconocido como la palabra de Dios es que hay estas profecías. Pero no solamente existen profecías, profetas hablando del futuro, sino que hasta la fecha estas profecías no han fallado. Todo lo que fue dicho sobre la vida de Cristo aquí en la tierra se cumplió. Todo. Los detalles de su vida y su ministerio, de su cruz y de su resurrección, estaba predicho por los profetas. La Biblia profetiza, la Biblia cumple. Y esa es una de las grandes pruebas que estamos estudiando la palabra de Dios. Un Dios que conoce el futuro como si fuera historia, como si ya hubiera pasado. Porque Él es omnisciente y sabe todos los detalles del futuro. Por eso no me gusta mucho decir que la Biblia es un libro, aunque lo digo, pero lo digo sabiendo que la Biblia es mucho más que un libro y que no se puede comparar con toda la literatura que hay en el cielo. La Biblia es única. No hay otra literatura, no hay otro libro que se compara a la Biblia. Yo voy a enfatizar esto en los programas que estamos haciendo, lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo, porque es importante saber que estamos basándonos en la máxima autoridad, la autoridad de la palabra que ha venido del cielo, desde el trono de Dios, y se ha inspirado a hombres santos en esta tierra que han tomado la pluma y un papiro quizás o un pergamino y han empezado a escribir lo que les fue revelado desde el cielo. En esto nos basamos. Todos los libros del mundo no tienen el valor que esto que tenemos en nuestras manos, que tenemos enfrente de nuestros ojos hoy. Estamos en algo único. El mensaje es espiritual.
La autoridad es sobrenatural. No puede fallar. No la podemos categorizar con los libros. Bueno, hemos dicho, las profecías es una de las grandes pruebas de la que la Biblia es auténtico. Es auténtico. Es una de las cosas que comprueba que es la palabra de Dios. Vale, pues vamos a entrar, vamos a hablar ya, considerando primeramente Daniel capítulo 2. Si tienes tu Biblia, espero que lo tengas. Vamos a Daniel capítulo 2 y quiero que empecemos a leer en versículo 31. Un sueño que tuvo Nabucodonosor, el emperador de Babilonia. Hemos hablado de esto antes, yo sé, en uno de los otros programas, pero ahora lo vamos a repetir y ver de nuevo lo que estamos estudiando aquí y lo que Dios está diciendo, profetizando, para que podemos informarnos mejor por tener presente esta porción de la Biblia también. Daniel capítulo 2, versículo 31, y vamos a leer hasta 45, la palabra de Dios. Escuche. Tú, oh rey, decías Daniel al rey Nabucodonosor. Dije ya que era más que un rey, era un emperador. Pero dijo, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando en tu sueño hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Bueno, nosotros vamos a seguir esto. Ahora, ya que hemos oído el sueño, también vamos a escuchar la interpretación. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Dios lo ha hecho. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esta es la interpretación número uno. Ahora vamos a la segunda parte. La cabeza es Babilonia. Y después de ti, dijo Daniel, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino. Y quiero que vean que ya no sigue hablando de otro reino.
El cuarto es el último, las piernas. Dice que será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, este no es un nuevo reino. No menciono un quinto reino aquí. Y este es hecho de hierro como las piernas. Pero los pies y los dedos del pie en parte son de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, del cuarto reino. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán al uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pero en los días de estos reyes, el rey, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, este reino, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora yo quiero que notemos especialmente el último reino, las piernas de hierro. Ahora los pies siguen siendo de hierro, pero ya mezclado con barro. Lo que tenemos aquí es parte del cuarto reino. Mejor dicho, es una renovación del cuarto reino. ¿Y qué es el cuarto reino? Es el Imperio Romano. El Imperio Romano, amigo, se va a renovar en los últimos tiempos. Y por eso tenemos este lenguaje, esta manera de expresar de que un príncipe de un pueblo, ya sabemos lo que era, era Roma. Y era Tito el príncipe que destruyó a Jerusalén y el templo. No ha vuelto a edificarse el templo. Pero dice, por otra semana, este mismo pueblo renovado confirmará sea su príncipe. Y has visto que la imagen es una. Aunque son cuatro reinos, la imagen es una. Y todos de ellos son tipos de un príncipe último que aparecerá, que la Biblia nombra, o nosotros podemos saber que es uno que la Biblia llama el hombre de pecado. Y este hombre, la iglesia y los estudiantes de la profecía han nombrado el anticristo. El espíritu de anticristo siempre ha estado en el mundo. Pero estos reyes anteriores eran tipos del anticristo venidero, incluso Tito.
el de Roma. Pero en el último, en la última parte, el reino será renovado y el príncipe hará lo que se dice en versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará un pacto con los judíos. Y allí es donde empezará los últimos 7 años que nos falta todavía. Del tiempo que fue dado a Daniel por el ángel, 490 años total. Falta 7 años para cumplirse. Por otra semana de años, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de esa semana, 3 años y media, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Podemos saber una cosa aquí. Los judíos solamente pueden sacrificar en Jerusalén, en el sitio donde estaba su templo, sus 2 templos, uno hecho por Salomón, el segundo hecho después del cautiverio y mejorado, como diré, engrandecido por el rey Herodes en su día. Este fue el segundo templo. Ahora, el templo fue destruido por Tito y no se ha vuelto a reedificar. Los judíos están con todo lo material, están dispuestos a edificarlo lo más pronto que sea posible. Es su deseo. Y con este pacto que se hace, marcando el principio de los últimos 7 años de que hemos hablado, allí, en este pacto, habrá la posibilidad y el permiso de reedificar su templo, el tercer templo. Ahora, no, yo sé que no he explicado todo eso y por qué puedo decir lo que he dicho, pero todo tiene su base bíblico. No estoy inventando nada. Es algo que miles, si no millones de cristianos lo ven y lo creen. Bien, reedificando el templo, empiezan a hacer sus sacrificios en el lugar apropiado que Dios ha marcado así siglos atrás. Lo marcó en el día de David. Y Salomón, su hijo, edificó el templo allí. Cuando fue destruido el templo, dejaron de sacrificar. Al saber que están aquí sacrificando y dando ofrendas, sabemos que se ha hecho de nuevo el templo, el tercer templo de los judíos. Lo harán posible el príncipe que hace el pacto con ellos y con sus enemigos. Bueno, no diré más sobre esto en el momento del pacto, pero eso es lo que van a hacer. Pero entonces, después de 3 años y medio, el príncipe de que Daniel menciona se cambia de actitud y empiece a manifestar una maldad que no se ha visto en algún príncipe antes. Parecía que era un hombre de paz. Parecía que era un hombre que pudo resolver los problemas en el Medio Oriente. Pero de repente, a la mitad de la semana, dice, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. Y entonces Pablo es quien nos dice que este hombre se meterá en el templo. Él destruirá todo lo que tiene que ver con la religión y con Dios. Y él se sentará en el pueblo haciéndose Dios a sí mismo y demandando la adoración
del mundo entero. Esto es lo que va a pasar en medio de estos 7 años. Y allí empieza, Jesús dijo, no yo. Allí es donde Jesús dijo, Jesús marcó 3,5 años de gran tribulación que caerá especialmente sobre los judíos. Bueno, ya hemos explicado un poco del trasfondo para esta profecía. 4 reinos había, pero un solo imagen. Y es como si el cielo, Dios, lo ve como un solo imagen. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué representa? Representa el reino de los hombres. Los 4 grandes imperios representaba. Y el príncipe que estaba sobre la imagen fue primeramente Nabucodonosor, después los persas, después Alejandro el Grande, porque era Grecia la tercera, el tercer reino. El cuarto es Roma y el príncipe era Tito, primero, sobre este reino romano, pero últimamente, cuando es renovado el mismo imperio romano, el príncipe será el mismo anticristo endiablado. El diablo le va a poseer y le va a darle su autoridad y poder. El pueblo de un príncipe. Y aquí el príncipe del mismo pueblo renovado confirma el pacto con muchos por otras semanas, nos dice, la última semana. Y marchando otra vez el tiempo de los judíos. Ahora, yo sé que algunos tendrían preguntas, pero bueno, sean pacientes, porque vamos a estar explicando todas estas cosas y por qué podemos decir lo que he dicho con autoridad. Es porque todo tiene su base bíblico. Pero bueno, también hemos visto que va cumpliéndose. No se ha cumplido todavía, pero podemos ver en qué dirección van las cosas ahora. Hay cierta mentalidad de la población hoy en día que ha cambiado muchísimo, preparando el camino para un emperador que la gente van a adorar, le van a querer mucho. Van a confiar en él como el hombre de paz. Él tendrá respuestas para cada situación. Y en medio de esta última semana, estos 7 años, ocurre la abominación desoladora. No ha pasado todavía. El templo no se ha vuelto a edificar. Pero mira las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 y versículo 15. Por tanto, dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo, el templo, el tercer templo, no hecho todavía, pero será hecho en este pacto, lo van a dar permiso a reedificar el templo. En el lugar santo, entonces, van a estar sacrificando y de repente empiece un desastre allí. Ya hemos dicho que el anticristo entrará y se proclamará Dios. Y entonces acontecerá lo que Jesús habla aquí, la abominación desoladora. Si no lo puedes ver ahora, hermano, le voy a decir el texto para que lo veas.
Mateo 24, 15. Repito, Mateo 24, 15. Recuérdalo y estúdialo, porque esto todavía no ha pasado, pero va a pasar. En el tiempo de Jesús no lo había cumplido todavía, pero entrará la abominación desoladora en el lugar santo, sea en el templo. Y será este hombre de pecado, de engaño, que habiendo acabado con todos los dioses del mundo, él se sentará como Dios en el lugar santo. La abominación desoladora, dijo Cristo, era de lo que hablaba el profeta Daniel. Lo voy a empezar de nuevo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Luego en paréntesis, verá, algo que yo creo que Mateo metió después. El que lee, entienda. El que lee, entienda. Y amigos, lo hemos estudiado en programas anteriores para que ahora los que han estado escuchando saben exactamente lo que es la abominación desoladora. Debemos saberlo si somos cristianos. El que lee, dice, entienda. El cristiano debe saber lo que es la abominación desoladora. Yo sé lo que es. Y los oyentes que han oído estos programas también saben ya lo que es la abominación desoladora. Entonces, en el versículo 16, el siguiente, dice: entonces los que estén en Judea, estas cosas la abominación desoladora ocurrirá en el templo en Jerusalén. Y Jerusalén es una ciudad en Judea. Todo el territorio de Judea, al sur de la nación de Israel. Los que están en Judea huyan a los montes. Esta palabra de Jesús es literal. Es totalmente literal. Y está hablando a los judíos. Cuando pasa la abominación desoladora, que huyen a los montes. Y sigue hablando de esa huida. Y también tendremos que hablar de este asunto en el libro de Apocalipsis, y se encuentra en capítulo 12. Pero ahora no lo vamos a ver. Esto lo haremos en el futuro. En el tiempo de Jesús, Pilato de Roma era gobernador, ¿verdad? O sea, Israel era gobernado por Roma. Era una provincia de Roma. No era una nación soberana. Eran dependientes de los romanos. Los hermanos los habían conquistado y tenía un gobernador en Jerusalén. Y sabemos todo eso por lo que leemos en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Habla de este gobernador de Roma. Y los judíos no pudieron gobernarse. Pero ahora los judíos sí. ¿Eh? ¿Has oído que Israel se ha reformado? ¿Existe? Y en 1948 se hizo una nación soberana. Uno de los más grandes acontecimientos del tiempo moderno. Porque marca el principio de las últimas cosas que tienen que cumplirse. Harán esta nueva nación en Jerusalén.
ahora gobernado por un hombre llamado Netanyahu, un ministro de los judíos. Y no sabemos cuándo, pero algún día los judíos harán un pacto que incluirá el derecho de reedificar su templo. Tienen la material, el material, todo está, solo tiene que ponerlo en su lugar y edificar. Vamos a ver la doctrina clara de Pablo sobre el asunto del pueblo de Israel y la iglesia gentil. Una cosa que tenemos que saber: hay gente que están desviando en el tiempo cuando más tenemos que creer esta doctrina, es cuando está entrando un, yo lo voy a llamar engaño, que está desviando los cristianos a otro camino. Y voy a hablar de esto ahora. Lo voy a hablar, aunque es una cosa de controversia, me voy a meter en la controversia porque lo veo tan importante. Nosotros debemos saber los días en que estamos viviendo. Somos hijos de la luz y debemos saber lo que Dios está haciendo en Israel. Y será imposible si no creemos lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 11. Quiero que abran tus Biblias a Romanos capítulo 11 y empezaremos a leer en versículo 11. Digo pues, Pablo lo dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué tropiezo? El tropiezo de haber crucificado su Mesías. ¿Eh? Todavía, en el tiempo de Pablo, no había entrado Roma a destruir el templo y la ciudad. Pero Pablo nos está diciendo, aunque su error era un gran tropiezo, no han tropezado para que cayesen. Porque Pablo sigue escribiendo en ninguna manera. Leeremos otra vez. ¿Han tropezado, en la pregunta, los de Israel para que cayesen? La respuesta, en ninguna manera. El tropiezo, la cosa de matar a su Mesías, no fue una caída, fue un tropiezo. Pero, sigue diciendo Pablo, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Empezó el tiempo de los gentiles cuando los judíos crucificaron a su Mesías. Y el Mesías de los judíos ha llegado a ser nuestro Salvador. Por su transgresión vino la salvación a nosotros, a los gentiles, a todas las naciones del mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, dijo Jesús, porque la puerta estaba abierta para todas las razas, para todas las naciones. Antes no fue así. La salvación era de los judíos. Jesús mismo lo dijo en capítulo 4 de Juan. Dijo, la salvación es de los judíos. Lo dijo a una mujer samaritana. Ahora, la salvación ha llegado a los gentiles por el rechazo que los judíos hicieron, provocando matando a su Mesías. Pero mira, pero por su transgresión vino la salvación a nosotros, a los gentiles, para, con un propósito, para, la palabra para quiere decir que hay un propósito, ¿verdad? ¿Qué es? Para provocarles a los judíos a celos. Los judíos pueden mirar a los cristianos hoy en día y verlos felices, contentos, disfrutando
de todas las bendiciones de Cristo Jesús. ¿Y qué va a pasar? Van a tener celos. Quizás no lo admitan. Quizás dirán otra cosa. Quizás tendrán una controversia contra los cristianos, pero en el corazón de sus corazones tienen celos de los cristianos. Ellos quisieran tener lo que nosotros tenemos, lo dijo Pablo. 12. Y si su transgresión es que la riqueza del mundo. ¿Cuál riqueza? El Evangelio. No hay una cosa más rica en todo el mundo como la del Evangelio. Es un tesoro que ha sido regalado en todos los continentes. Bien, es la riqueza del mundo. Podemos tener vida eterna. ¿Cuánto cobraría por la vida eterna alguna persona? Es una riqueza. Y su defección, hablando de los judíos, la riqueza de los gentiles, nosotros, cuanto más, escucha, cuanto más su plena restauración. ¿Qué está diciendo Pablo? Los judíos serán restaurados. Su caída fue riqueza para el mundo. Pero cuando son restaurados, la bendición para todo el mundo será más grande todavía, más rica todavía. Versículo 26, no, 25. Porque no quiero, hermanos, que... Y aquí hay una palabra importante. Lo que no quiere el apóstol ni Dios. Que ignoréis este misterio. Dios no quiere que seamos ignorantes sobre lo que va a decir ahora Pablo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ah, nosotros tenemos a Cristo ya. Los judíos no lo tienen. Y puede ser que la iglesia y las personas en la iglesia empiecen a ser arrogantes por lo que poseen. Y dice Pablo que Dios está evitando esta ignorancia porque no ha terminado con su pueblo, los judíos. Yo digo, los que tienen la creencia del reemplazamiento de la iglesia en lugar de los judíos, es una arrogancia que Pablo estaba intentando de evitar para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta el endurecimiento va a terminar un día. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este tiempo de gracia sobre el mundo entero por predicar el evangelio a todas las naciones, se va a terminar ese tiempo. Cuando llega la plenitud de los gentiles, se cierre la iglesia aquí en el mundo. Ya no se ve. Y otra vez, las cosas de Dios estarán en las manos de los judíos. Estudia esta porción y estúdialo otra vez. No hay otra explicación para estas palabras. Ahora versículo 26. Este te sorprenderá si no lo has leído. Y luego todo en aquel día, al llegar la plenitud de los gentiles y el tiempo de los judíos empiece a marchar otra vez, todo Israel, toda la nación será salvo. Toda Israel será salvo, serán cristianos, creerán en su Mesías, aceptarán su Mesías, serán salvados. Como está escrito
vendrá de Sion el libertador, es Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad, se acabará la rebeldía de los judíos. Y en versículo 29 voy a añadir este versículo a lo que estamos estudiando. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios, empezando con Abraham y siguiendo por todo el Antiguo Testamento y entrando en el Nuevo. Los dones que Dios ha dado a este pueblo de Israel que Dios ha llamado, es irrevocable. Dios no ha cambiado de opinión, no ha sustituido la iglesia por los judíos. Irrevocables son los dones. ¿Cómo podemos tener nosotros confianza que Dios nos va a guardar a nosotros que no somos judíos y va a tener su mano sobre nosotros y guiarnos fielmente como dijo Cristo, no he perdido ni uno de sus discípulos? ¿Cómo podemos tener confianza en Cristo y en Dios si Él rechaza a su pueblo, los judíos? Si Él es infiel a las promesas eternas hacia los judíos. No, Dios no ha rechazado su pueblo. Ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nos explica tan claramente Pablo que si tenemos un corazón abierto y no somos perjudicados por una doctrina, por un razonamiento, por una lógica no bíblica, esto veremos fácilmente. Es muy claro. La puerta fue abierta para todo el mundo y ya estamos llegando al fin del tiempo de los gentiles. Estamos llegando al cambio de los tiempos, de los gentiles a los judíos. Actualmente estamos viviendo en un tiempo en el cual la religión de la humanidad es la ciencia y su Biblia es la evolución. Este es su tema. Sus defensores publica todo el mundo hasta que ahora 7 billones creen esta mentira. Este engaño niega la maravillosa inteligencia que hay en la creación, en una célula, hecho con inteligencia. Los acontecimientos modernos legalizan lo que es obviamente contra el Creador. El pueblo de hoy en día es egoísta, humanista. Es peligroso estar en el seno de una madre en estos días. Te puede matar en el seno de tu madre. Lo han matado millones. Es peligroso estar como niño en un lugar, en un hogar. Está desapareciendo el amor. Niños son abusados. Las mujeres y los niños son traficados sexualmente. Peor que el africano en días pasados. Bien. Vamos a continuar en el siguiente programa hablando de estos tiempos en que estamos viendo y cómo tendrá su fin. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis en cuanto de cómo Dios va a acabar con el reino del hombre. Esté atentos y esté escuchando y vamos a estudiar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos hable. Algunos de vosotros tendrán que echar a un lado lo que haya aprendido, que verás
que no es literal. No aceptan la Biblia literalmente, sino lo explican a su manera. Y claro, cuando el hombre empiece a hacer eso, no termina los errores. Hay que aceptar la Biblia a pie de la letra, como nos está enseñando, como nos ha enseñado Pablo, como nos enseñó Jesús, como nos enseñó Daniel. Amigo mío, acepta la Biblia como está. Y no deje engañarse por doctrinas ajenas que están levantando en nuestros días. Esto pido que no lo hagas. Y pido a Dios que le guarde en este día de engaño y te ayuda a vencer. Recibe la bendición de Dios sobre su mente, sobre tu corazón, para que pueda vivir en estos tiempos peligrosos. Que Dios te bendiga muchísimo y nos veremos en el siguiente programa. Thank you.